la presentación del protocolo de violencia, en donde la provincia también ya viene trabajando y con la ley 26.799, que es la última ley justamente para incluir un abanico de prestaciones en el PMO y desde el punto de vista sanitario, ¿no? Entonces, este protocolo de violencia es para ser detectado tempranamente y tener un eje de gestión en todos los niveles de atención y poder acompañar a las mujeres, a los niñas, niños y adolescentes y poder dar el tratamiento y el acompañamiento y sobre todo la escucha y la empatía desde el equipo de salud. Seguir profundizando las políticas sanitarias que ya viene realizando nuestra provincia en cuanto a violencia de género. En Córdoba ya habíamos generado en conjunto con el Ministerio de la Mujer en el año 2020 el protocolo de actuación sanitaria de violencia familiar para ser aplicado tanto en el subsector público como privado, y esta mirada de integralidad de ambos subsectores es algo fundamental. Lo de prestaciones asociadas, que implican prestaciones terapéuticas y prestaciones de índole de prevención, llámese psiquiátrica, atención médica, sanatorial, farmacológica, y todo lo que lo necesario para abordar desde la atención de la salud esta problemática. Querer ganar esta guerra, porque las mujeres, sobre todo las mujeres, en este punto, en este aspecto, en esta situación de violencia, queremos ejercer el derecho de cualquier ser humano, que es de tener una vida sin violencia. Como decía Alejandra, es muy importante que se pueda identificar en el equipo de salud lo más precozmente posible, se pueda trabajar para la prevención de esas situaciones de violencia por motivos de género, generar herramientas muy concretas para poder prevenirla, identificarlas precozmente, poder generar este abordaje integral.